Hablamos con don Francisco Manuel Zambrano, un gran profesional en todo lo que se refiere al mundo de la restauración, sobre todo en los vinos, y bueno, pues un gran amigo profesional. ¿Qué vamos a decir de Zambrano? Pues todo lo más maravilloso que se pueda decir, y adjetivos calificativos buenísimos, porque sabemos cómo eres y todo lo que sabes muchísimo. Y es tu sitio, yo creo que es tu sitio, ¿no? Espero que sí. De todas maneras, gracias por todos tus piropos, pero bueno, que mueres una buena amiga, me dice todas esas cosas, que te alegran la cara. Pero sí que es verdad, yo espero que es un sitio que va a resultar en Marbella, en Puerto Banús, que va a resultar muy bien. Sí que es verdad que es un sitio donde puedes encontrar muy buenos vinos de todos los precios, y además vinos que solamente únicos los vas a encontrar aquí. Entonces, bueno, pues es un proyecto muy bonito, yo tengo muchísima ilusión, con otro compañero, con sommelier, que es Richard, y bueno, pues aquí vamos a intentar tirar para adelante en este mercado tan bonito como es Ambrosía. Fíjate que yo antes de que abriera, y no, yo siempre he apostado por esto, porque además sabe que apoyo todo lo que haces, y cuando me hablaste de este proyecto, realmente lo apoyé 100%, a saber que esto iba a funcionar, ¿no? Hay otros que opinaban de diferente manera. Hoy no es el día de la inauguración, es el día después, y vemos el lleno total. Por eso hoy hemos querido hacer hincapié a estar aquí y a ver cómo está funcionando sin día de inauguración, que era todo, diríamos, pues gratis, porque era invitación. Pero hoy no, hoy todo el que está aquí está pagando sus copas, está disfrutando, y está disfrutando de los buenos vinos que solamente lo pueden encontrar aquí, porque hay muchos sitios que no se pueden encontrar estos vinos. Sí que es verdad que hay algunos vinos especiales que solamente los tenemos nosotros, porque hemos llegado a unos acuerdos, y porque además son vinos de tiradas muy cortas, vinos muy, no complejos, pero vinos muy ricos, y después, aparte, que acompaña todo el entorno, todos los locales que hay con buenos productos, con buenas marcas y sobre todo con buenas elaboraciones y eso. Y bueno, muy contento, tenemos una gran carta de champán, tenemos una carta de vinos blancos, de rosados, de tinto, y yo... Champán, que tenéis una chica adelantada, guapísima. Se está vendiendo muy bien. Muchísimo, estamos vendiendo muchísimo champán, y estamos vendiendo muchísimo vino por botella, y vinos de todos los tipos. Se están notando en el público más españoles, extranjeros. Diríamos que un balance, se lleva poco tiempo abierto, pero bueno, desde lo que fue la inauguración a hoy, que ya es oficial, ¿qué tipo de público es el que se está notando más, con más nivel adquisitivo? Mira, aparte de ello, esta mañana he tenido un cliente, bueno, un cliente bastante por su forma de comprar, y después viéndolo, bueno, pero es un cliente importante, efectivamente era extranjero, pero sí, bueno, pues está viendo ingleses, está viendo muchísimo español, gente de Madrid, gente de Bilbao, gente de Santander, gente de Barcelona, gente de Málaga, gente de Cádiz, de Sevilla, y un público muy variopinto, también público japonés. Y bueno, yo tengo muchísima ilusión, alemanes, de todo, digamos, tenemos un público internacional. Pues está muy a gusto aquí en Ambrosía. ¿Cómo se llama tu stand? O sea, que es The Wine Gallery. De buen galería. Tienes aquí, bueno, pues por ejemplo, los mantienes a la temperatura que tienen que estar. Sí, los vinos, tenemos una cava climatizada donde tenemos, digamos, los vinos un poco más, no, tenemos todo, pero los vinos un poquito más complicados bajo llave, y porque además son algunos que son tiradas únicas, que hay dos, tres botellas nada más, y que bueno, pues ahí estamos ilusionados. Felicitar este proyecto, porque además de haber hecho todos los inversores una gran inversión, han dado un montón de puestos de trabajo, con lo cual para Marbella también es un insignia. Es muy bueno, no solo nosotros que tenemos a 5 personas, sino bueno, casi cualquier local de los que hay tienen 4 o 5 trabajadores. Hay varios turnos, y bueno, hay muchísima ilusión, muy buenas perspectivas, y yo creo que es un mercado que va a funcionar bastante bien, pero no ahora que estamos en verano, que es más fácil porque hay más público, sino yo creo que va a ser para público también en general de aquí. Puedes venir tranquilamente, picar una cosa, picar otra, y comer si lo que te apetezca, y tomarte una copa de vino, champán, cerveza, lo que quieras. Realmente lo que puedo destacar de allí en la inauguración y hoy es que todas las personas que están aquí son unos grandes profesionales, y nos lo habéis demostrado, porque había miles de personas anoche y habéis mantenido el tipo cada uno de los que estaba ahí en vuestro stand como grandes profesionales que lo sois, y nos habéis demostrado una vez más. Sí, yo, por ejemplo, anoche me fui de aquí a las 4 de la mañana. También es verdad que dejamos un poco ya recogido. Esta mañana he venido a las 11 y de momento hasta las 2 que se cierra hoy. Pero bueno, dicen que hay un refrán que dice sarna con gusto no pica. Vamos a ver el tiempo que aguantamos. Pero bueno, ahora hay que aprovecharse y que las cosas salgan bien. Decía todo el mundo que The Wine Gallery está abierto todos los días de horario.
Tenemos, abrimos de 12 a 12 y los fines de semana de 12 a 2 de la mañana. Horario para el aperitivo ya y para seguir la fiesta. Por supuesto, pues nada. Bueno, enhorabuena por el proyecto y a todos, por supuesto. Lo que nos escuche y nos vea, a todos los que tengan que ver con Ambrosía, son todos geniales. Gracias. Muchas gracias a ti, Elena, y a Pepe por lo bien que os portáis conmigo. Un besito muy fuerte.